Mi nombre es Federico Nikolayevski, soy volante por izquierda, soy categoría 2001, tengo 21 años, nací el 6 de junio en Capital Federal. En lo personal, muy contento por haber debutado en Primera División en Comunicaciones y luego en lo grupal creo que sacamos un empate muy bueno, si bien tuvimos dos situaciones desafortunadas con dos expulsiones que a mi gusto algunas fueron incorrectas, quizás el árbitro se apuró un poco, pero bueno, eso ya pasó. Nosotros estamos pensando en lo que sigue, que con los objetivos bien claros, que es ascender a fin de año. Nos jugamos muchas cosas y bueno, estos partidos son de preparatoria para eso. Me enteré que iba a ser titular en la semana, si bien no estaba 100% confirmado, durante toda la semana paró los 11 mismos titulares que iban a salir el fin de semana. Y nada, la verdad muy contento en lo personal y en lo grupal también. Me felicitaron, me dieron mucho apoyo y eso es muy bueno para hacer una buena primera presentación. La familia, los amigos son esas personas que te apoyan siempre en las buenas, en las malas. Y nada, estaban muy contentos, al igual que yo. La verdad que sí, tuve una noche tranquila, tuve una semana tranquila. No estaba nervioso, confiaba mucho en mí, en lo que venía haciendo, que creo que venía haciendo las cosas bien. Y lo pude disfrutar al máximo. La verdad que me propuse en la cabeza eso, de no estar nervioso, si bien obviamente quizás tenía esa ansiedad de que sea todo ya, pero la verdad que estaba muy tranquilo. Llegué a Comunicaciones en septiembre del año pasado. Yo estuve un año y medio antes de eso en el fútbol de Israel, en el ascenso. Pude estar en cuarta división de allá. Luego pudimos ascender con el equipo a tercera división y después ya me vine para acá. Llegué a la cuarta división de acá de Comunicaciones. Después me fui pude subir a la reserva. Y ya ahora en primera muy contento. Estaba muy contento, es una cancha muy linda para jugar, con la gente que apoya siempre y con la mirada de mis amigos, de mi familia, es algo que siempre lo soñé y muy contento por eso. La jugada viene de un lateral que pude abrirla bien para Gonza Vivas, que pudo tirar el centro. Como no llegaba al área, decidí quedarme unos pasos afuera del área. En el rechazo del defensor de ellos queda un rebote que me quedó picando y no dudé en pegarle al arco. Me tengo mucha confianza en los tiros desde afuera. Y nada, gracias a Dios se pudo meter y pudimos festejar todos.
Creo que no fue un buen partido del equipo. Tuvieron muchas situaciones ellos. Por suerte golpeamos rápido, que fue muy importante para el correr del partido. Pero como te dije anteriormente, nosotros estamos pensando en la semifinal, que es nuestro objetivo próximo más cercano, y todas estas cosas nos van a servir, para el bien del equipo y del grupo. No, como te dije anteriormente, nuestros objetivos son grupales, y es el ascenso a fin de año. Solo tenemos la cabeza en eso, creo que todo el mundo cartero, tiene la cabeza puesta en eso, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para representarlos de la mejor manera y luchar por eso. Al equipo lo veo bien, lo veo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con ganas de hacer historia nuevamente. Y creo que nos estamos preparando de la mejor manera para eso. Agradecer a toda mi familia, a todos mis amigos, a vos, Claudio, que siempre acompañás, y a todos los compañeros que me apoyan en este nuevo camino. Así que te mando un saludo muy grande.